El Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Instituto Universitario de Formación realizaron el primer pregón de bioseguridad denominado Yo Me Cuido en Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. El pregón inició en el Hospital General Montesinaí. Desde allí caminaron representantes de varias instituciones públicas y líderes comunitarios, llevando el mensaje de prevención, recordando que ese sector ubicado al noroeste de Guayaquil ha sido el más afectado durante la pandemia por el elevado número de contagios y fallecidos. Donde llegue el mensaje a la ciudadanía, la importancia de utilizar las mascarillas, utilizar el gel, utilizar las medidas de higiene. Esto va a hacer un impacto. El recorrido culminó en el Centro de Salud Tipo C de Ciudad Victoria, donde hubo un stand con estudiantes y docentes especializados en seguridad y prevención, quienes capacitaron a los moradores del lugar sobre cómo proteger a sus familias de esta enfermedad. La enfermedad aún está presente, tenemos que cuidarnos y el Tecnológico de Formación acude a Montesinaí a brindarles esta capacitación que ayudará a que se cuiden y nos cuidemos. El primer pregón de bioseguridad denominado Yo Me Cuido fue impulsado por el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Instituto Universitario de Formación. Jorge Celitrerama, Noticias,